Buenos días a todos. Este video tiene el propósito de traducirles a los que prefieren recibir esta información en español la reunión de por la mañana en Morning Huddle, que se va a dar el 10 de octubre de 2022 en relación a nuestra, nuestro esfuerzo de eh, tener un ambiente que esté libre de acoso sexual o de discriminación. Y quiero que sepan que en Clayton Oxford tenemos cero tolerancia a comportamientos que hagan sentir a otras personas incómodas y que se puedan constituir como acoso sexual o un ambiente de trabajo hostil. Aquí hay algunos ejemplos. Decir um, sobrenombres raciales. Preguntar a alguien o decirle algo que tenga que ver con su conducta sexual o sus preferencias sexuales. Decir bromas de doble sentido o que sean muy sugestivas sexual, con connotamientos sexuales. Hacer comentarios sobre el cuerpo de alguien. A tener ningún tipo de avance sexual o requisiciones. Pedirle ningún tipo de favor sexual a alguien en el empleo en nuestra compañía. Eh, mostrar o pasar, o hacer ningún tipo de contacto con materiales que sean o fotos explícitos eh, que tengan que ver sobre algo de connotación sexual. Hacer gestos o señales obscenas. Obviamente, no exponerse a nadie y cualquier cosa que sea en entrar en algún tipo de contacto físico que no sea eh, apreciado o haya sido autorizado por la otra parte. en general, compañeros, no hay que estar tocándose en el área de trabajo unos a otros. cualquier reporte de acoso sexual o de un ambiente de trabajo hostil será investigado. Y si se encuentra que la persona que cometió este, este acto incurrió en acoso sexual, se le darán eh, disciplina, um, disciplina eh, que sea a la misma medida de la ofensa que esta persona cometió. Y estas acciones disciplinarias pueden incluir, entre otras, suspensión, transferencia a otro departamento. O simple y sencillamente terminación del empleo. Y a ustedes se les va a pedir que firmen de que recibieron esta información y que ustedes entiendan que en Clayton Oxford hay cero tolerancia para ningún comportamiento que sea de connotación sexual o que crea un ambiente hostil de trabajo. Estamos tratando de elevar nuestra compañía. Y nosotros nos vamos a comportar a la altura de lo que nosotros queremos uh, tener en nuestra compañía de trabajo, que es un ambiente que cada uno se respete, que seamos corteses, amables, pero que no haya ningún tipo de necesidad de que alguien se sienta inseguro de venir al ambiente de trabajo por cómo se le va a ser tratado. Así que, por favor, se les va a dar que firmen el papel que su Department, department Manager o Team Leader leyó. Por favor, fírmelo hoy el 10 de octubre de 2022. Gracias.